Hola, soy Flor y el otro día fui a Mies y pasó esto. Como saben, yo estoy súper comprometida a usar productos que sean lo más naturales posibles y en especial que no testeen en animales. Así que como les dije, estoy intentando hacer mi mayor esfuerzo para mostrarles y traerles marcas que no testeen en animales y que sean lo más naturales y buenas para el medio ambiente posible. Pero con esto la verdad que no me tuve que esforzar mucho porque ya los conocía. Si ven, hace como un año hice un video también de estos productos. Esta vez me contacté con ellos y fueron tan amables de darme algunos productos para que les muestre hoy, así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver. El olor que sale de acá me encanta. Por si no conocen Mies y todavía no entienden de qué estoy hablando, básicamente su eslogan es cosméticos gourmet, porque hacen todo tipo de productos para la piel de la forma más natural posible, todo básicamente a mano, es como casero. Y realmente lo van a ver ahora que les muestre, porque ya desde el packaging se nota. Lo primero que tengo acá es una de mis cosas favoritas, se llama Abarajame Pelé. Ya ven cómo viene el empaquetado, como que es a mano. Vos cuando vas al negocio están todos los productos sin estar envueltos, y cuando elegís y lo compras te lo ponen todo así hermoso. ¡Tarán! Esto es un exfoliante, como una croqueta parece, que vos lo vas partiendo, vas usando de a poquito. Y ni bien toca el agua, se empieza a desintegrar y con eso te vas frotando en la piel. Este es un producto que ya usé, no esta versión, digamos, era como otro aroma, pero es básicamente lo mismo el proceso y me encantó. Te deja la piel súper suavecita y en especial me reayudó para marquitas de granitos que por ahí te salen en el cuerpo y después te queda. Esto te reayuda. Una de las características de estos productos es que el aroma que tiene es impresionante. O sea, estás a una cuadra del local y ya se siente. ¿Tiene un poco mentol o no sé? Voy a hacer trampa, acá tengo las características de cada una de estas cosas. Esto tiene aroma a té verde y flores silvestres. No sé, pero lo único que sé es que es riquísimo. Es refresco. Así que si nunca probaste ninguno de sus productos, yo creo que este sería uno muy bueno para empezar. Pues tenemos acá en otro paquetito. ¡Tarán! Tiene un olor a banana de acá a 3 cuadras. Se llama Manteca Hidratante Cleo Split. Como lo dice, es hidratante. Se puede usar de bastantes formas. Lo podés poner en una bañera y se va como a ir derritiendo. Podés usarlo en la ducha, también ayudándote con el agua caliente. O si no, directamente así. Pasándotelo por la piel con la temperatura corporal se va a ir como derritiendo, pero le cuesta un poco más igual. Así que bueno, si necesitas hidratarte, esto es como que es su función principal. Lo siguiente que tengo acá es este tejo de sal Titanic. ¡Tatán! Me encantó la idea de este producto. Es básicamente para cuidar y tratar un poco a tus pies. Lo puedes poner como en una palangana para poner solo tus pies, o lo puedes tirar también en un baño. Esto yo ya lo abrí y es como medio un quilombo. Porque como les dije, que es todo tan natural, porque no le pusieron nada extraño como para que se mantenga junto. Y ni bien lo abrí, se empieza a salir todas las sales. ¡Ah! ¡Wow! No sé si ven ahí, pero se va. ¡Ah! Tiene un olor a menta que me encanta. Yo soy fanática de los olores así mentolados y justamente estas propiedades de la menta hacen que te descongestione. Entonces está buenísimo para los pies, para un día que estás recansado y necesitas un mimo para tus pies o para tu cuerpo también si lo usas en la bañera. Parece como bastante hidratante también. Así que bueno, básicamente eso, son sales marinas que se van a ir disolviendo cuando las pongas en agua calentita. Y por último, tengo dos productos que son similares, pero tienen distintos aromas. Son las famosas bombas. Oh. La primera que les voy a mostrar acá es la cookie. Y ya sé que esto va a terminar por todos lados. Tarán, tatán. Es increíble porque sale un aroma riquísimo sin abrirlo, pero cuando lo abrís es como que bomba. Esta se llama, como dije, cookie, galletita, y tiene olor a esa mezcla que vos haces de, no sé, una torta, una galletita, que te la querés comer cruda. Bueno, es esto. Acá dice que es una bomba y súper hidratante con crema y coco, pero tiene un aroma que no sé qué es, pero me hace acordar a una galletita cuando la estoy cocinando. Esencia de vainilla.
Eso es el olor. ¡Ah! ¡Oh! Me encanta la esencia de vainilla. Y bueno, como dice, esta en específico es hidratante. Y la otra que tengo acá, que creo que me gusta un poco más, solo por el hecho de que es mentolada. Tiene menta y romero, eso que se ve ahí son pedacitos de romero. Y se llama bipolar, justamente es doble, dos lados. Se está desarmando toda. ¡Ah! Un olor impresionante. Se resiente el romero también. Las propiedades de estas son más relajantes y descongestivas, lo cual me parece que está buenísimo como para ahora que acabo de terminar de rendir parciales y necesito relajarme. Es genial porque básicamente lo pones en el agua, lo tiras en la bañera, se empieza todo a desintegrar en una efervescencia que es hermoso verlo y después obviamente meterse ahí adentro. Te deja un aroma increíble en todo el baño. Tengo unas ganas de probar esto ya mismo. Hoy está lloviendo, es como que está ideal. Básicamente con todo esto me prepararon para el invierno que se viene. Así que bueno, si no conocías estos productos, pasate por sus locales porque te atienden re bien, te dan consejos de cómo usar los productos, qué te puede ir mejor a vos. Quiero aclarar que nadie me está pagando para decir todo esto, es genuinamente la experiencia que yo tuve. Y si me siguen hace rato saben que me encantan este tipo de productos, pero simplemente quería agregarlo. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Contame acá abajo si te tentó alguno de estos productos para usar. Y ya que estamos hablando de eso, a mí lo que me retentó usar, pero ahora está agotado, son como unas bolas de masa que parece plastilina, que se llama Aquamasa. Y es como jabón para bañarte, pero es muy raro. No sé, lo quiero probar porque es raro y no está más. Así que pónganse las pilas con eso. Quiero probarlo. Pero bueno, espero que te haya gustado este video y voy a estar, como dije, trayéndoles muchos más productos y marcas nuevas que yo voy descubriendo también. Así que pruebo y descubro y les muestro y ustedes me cuentan qué tal. En fin, eso es todo para este video. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Bye. Creo que podría estar todo el día oliendo esto. No la quiero usar. Me la voy a poner en la mesita de luz y tener olor a esto en toda la pieza. No es la idea, ¿no?